Noticieros. Rancherita del Aire. Una vez que salió a la luz que en esta región existen lugares donde se está vendiendo combustible de forma ilegal, los empresarios gasolineros de esta ciudad recomiendan a la ciudadanía evitar adquirir esta clase de gasolina. Así lo indicó en entrevista el gerente operativo del grupo Winstar, Emigdio Orozco. Claro, por supuesto, digo, importantísima la pregunta, qué bueno que la haces, pues, ¿no? Para también dejar muy en claro, porque sé que hubo por ahí un siniestro de una magnitud considerable en Piedras Negras, con combustible importado, pero hacer mención que no fue de Grupo Winstar. Todo lo que nosotros importamos está legal en su totalidad, tanto como la documentación que piden en la parte de Estados Unidos como en la parte mexicana, y se cuida la seguridad, está con referencia de las bombas. También en esta parte, todo el tema de las unidades, desde que sale de la refinería hasta que llegan nuestras estaciones a la descarga, se cuida la seguridad en todo momento, pues, ¿no? Entonces, sí te pudiera asegurar que por parte de nosotros está todo legal y se hace con todas las medidas de seguridad requeridas por las autoridades, tanto de Estados Unidos como de nuestro país. Pero sí les afecta a ustedes bien establecidos el hecho de que haya clandestinidad y que se venda combustible que no es adquirido legalmente, porque eso deberían de consumirlo para ustedes, que sí están bien establecidos. Claro. Noticieros. Rancherita del Aire.